Reiterados llamados de los vecinos del barrio Las Piedritas por la situación de este espacio público. Ustedes se pueden ver las imágenes que son más que elocuentes, ¿no? Vemos residuos forestales, vemos basura, eh, vemos bolsas, pañales, eh, cartones, nylons. Bueno, eh, inclusive también vemos botellas también tiradas aquí. Eh, hay dos hamacas, una de ellas está rota. Bueno, muchos vecinos preocupados por eh, la situación. En la que está eh, justamente este espacio, esta plaza, que está a 50 metros aproximadamente de la escuela 186. Eh, esto que vemos ya a diario en distintos barrios de Villa Langostura, en eh, donde la responsabilidad de los vecinos también es eh, muy importante, ¿no? porque esta basura no se acumula porque sí. Eh, un lugar que se toma ya como un basurero eh, donde todo el mundo deposita eh, bolsas plásticos y bueno demás eh, hicieron una poda de, de árboles y todo quedó aquí y hace ya varios días que la situación de este espacio es realmente lamentable y recorriendo en otros sectores como por ejemplo en el barrio el mallín eh, vemos los mismos eh, la misma cantidad de, de basura que veíamos en otras imágenes hace algunos meses atrás. Y bueno, comentábamos también con la gente de atención al vecino qué solución se puede dar eh, justamente. Bueno, el pedido de un bolquete, el pedido de, de las bolsas como para poder tirar la basura. Eh, también programar la, la, el, el sacar ¿no? los residuos forestales para que pueda pasar el camión municipal y pueda retirar los mismos en algún determinado horario pero bueno esto es lo que vemos en este espacio inclusive bueno pintadas también eh, vemos justamente un paso que es, están las escaleras allí está muy cerquita la parada de, de colectivos también y ustedes pueden ver la cantidad de basura que hay los vecinos preocupados por la situación de, de abandono que tiene esta plaza en el barrio Las Piedritas y nosotros lo podemos hoy ver con nuestros propios ojos y ustedes también a través de las imágenes que realmente es un basural no eh, la gente se ha comunicado eh, tanto a, a nuestra eh, producción es, se ha comunicado a medios radiales también eh, preocupados por la situación en donde justamente pasan por aquí muchas familias y muchos chicos sobre todo porque reiteramos que estamos a muy pocos metros de la escuela 186 donde muchos chicos salen y eh, lo toman como un paso a este lugar no ustedes pueden ver justamente las condiciones en las que está hoy en día este espacio público en donde vemos todo tipo de basura, ¿eh? realmente total el abandono que tiene este espacio, inclusive en uno de los sectores un poco más escondidos, que debe ser, me imagino, bastante oscuro en la noche, hay gran cantidad de, de botellas, como que, bueno, por ahí se puede juntar también gente eh, a, a tomar, a consumir bebidas alcohólicas, que son justamente las botellas que vemos en uno de los sectores. Y esto también es responsabilidad de, de la gente que que utiliza este espacio como un basurero más, ¿eh? cuando hay posibilidades de retirar, de consultar, de comunicar justamente que hay residuos ¿eh? y también, bueno, estamos a muy poquitos metros de algunos eh, recipientes de los vecinos donde se podría tirar tranquilamente, pedir permiso y tirarlos allí y no acumularlos acá. Ustedes pueden ver entonces en el barrio de Las Pedritas la situación de esta plazoleta donde hay una gran concurrencia de, de chicos sobre todo que utilizan justamente este paso que nosotros podemos ver y está totalmente sucio, ¿eh? está totalmente abandonado este espacio.